podrán ver, estamos en una hermosa, hermosa casa comunal de nuestro barrio, Inmaculada Concepción. La casa comunal más bonita que puede existir, Esmeralda. Vamos a realizar un cine, un pequeño cine para todos los niños del barrio que están invitados. Entonces vamos a recoger los tickets. Todo el mundo ya los recogí y espero que les guste el video. Bueno, entonces comenzamos. Estamos aquí en la cocina haciendo palomitas de maíz sin mantequilla todo el año. Ahorita Doménica está allá con los niños viendo la película y realizando todas esas cosas. Y yo estoy acá metido en la cocina, cambiamos de papel. A comprar sal. Como ya le he dicho, o sea, hacer estas cosas es divertido. En realidad sí es divertido, emocionante ver a esos niños ahí asustándose porque nos pusieron una película de terror. Así que esta es nuestra labor social de la semana de hoy. Entonces ojalá les guste el video, si les gustó denle like, si no les gustó denle dislike, no me interesa. Comenta, sigan comentando cosas así positivas como las que me suelen decir. Como la de Jericho, el que actuó como Brad Pitt y de Leonardo DiCaprio. Sí, algo así. Partan, que es lo más importante para que pueda llegar a más personas y puedan concientizar sobre todas estas actividades que estamos realizando y nos conozcan y nos vemos más famosos y ganamos plata en YouTube. Ahorita vamos en camino a entregarle las palomitas a los niños para que, para que coman. Dile al camarógrafo. No. Ojalá no vayan con su salvajada y su atarbantada de querer agarrar todos al mismo tiempo. Creo que sí lo van a hacer. Aunque yo sé que son niños, igual va a pasar. Van a ver harta gente, o sea, está llenísimo. Uy, no. ¿Qué estadio? Está más lleno que el estadio de Melé. No sé si había sido tan buena idea de traer a Cañín, porque ya me está empezando a dar cosas de que vaya a empezar a dar el Cañín y se vaya a jugar con los primeros 5 niños. Y los demás van a empezar a hacer un ejercicio. Tuve, ustedes no vieron esto, pero tuve que separar Canguil en otro envase. Y viene mi compañero acá, presente, a comer. Cállate, perro. A comerse la otra parte de Canguil. Viendo que yo te hago sacrificio para que esos pelos agarren de dos pepitas y sobre para el resto. Bueno, pues, vamos a darle. Me gusta trabajar con niños en realidad porque son el presente y el futuro de la patria. Pero hay cosas que en realidad me hacen dar como que ¡oh, estos benditos niños! ¿Por qué hacen esto? Pero luego como que a decir, miren, tú solito te metiste a querer trabajar con niños. No, miren, vienen como zombies esos niños. Vienen como los zombies a querer agarrar Canguil. No sé cuántas veces más sigamos realizando estas actividades sobre el cine en la casa comunal. Si queda unas 2-3 veces tal vez, o si se puede más, sería mucho mejor. Pero para eso necesitamos obviamente apoyo, aparte de las personas del barrio, porque los niños que están aquí, ayudantes o patrocinadores con los alimentos, no sé, Canguil, agua, un jugo o algo por el estilo. O sea, lo que hago aquí es como para que los niños se desestresen, se relajen, se diviertan un momento haciendo algo que no es común hacer aquí en Esmeraldas en realidad. Para que vean, estas pequeñas cosas que nosotros estamos haciendo son las que generan el cambio en la sociedad. Te invito a ti a generar el cambio en tu localidad. Así sea, haciendo una labor buena por semana, que es lo que vamos a estar realizando aquí en este canal por lo menos durante casi medio año.
La actividad salió espectacular, hermosísima. Se siente súper, súper bien que te hagan gritar todo el día esos niños revoltosos, que no te presten atención, que no te escuchen, que cuando tú quieras hablar tienes que subirte en una banca para que te puedan escuchar y demostrar que eres autoridad y toda la cosa. Pero bueno, igualmente se siente súper, o sea, uno se siente súper satisfecho el haber hecho esta actividad para que los niños se diviertan un ratito, coman un poquito tranquilo, aunque se atoraron porque no hubo cola. Igualmente todo bien, bien, bien. Espero que les haya gustado el video.